Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin tasa ni medida, en mi tierra no es tierra, tú me das salvación, eres la fuente, eres el agua cierta, que se vuelve corriente, y el corazón arrasa dulcemente. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu obra, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pecador me concibió mi madre.
En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu palabra, me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia.
Jerusalén, alaba tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, es hacia confort de vida. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. El día calor y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Ahora estáis en Cristo Jesús, ahora por la sangre de Cristo estáis cerca de los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz, Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol de acero alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado el enemigo a su pueblo. Dios mío, danos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.
Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas, y digámosle con fe. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia, lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con este agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tu alabanza en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, y la dulzura y el ser
cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Reverencia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios por la paz en el mundo entero, especialmente en nuestra patria, por nuestros enfermos. Y también pidámosle a Dios nuestro Señor por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo.
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invocaré, Señor, tu nombre. Invocaré, Señor, tu nombre.
sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Invocaré al Señor con nombre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: todo el que mire con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesucristo nuestro Señor
viene a dar plenitud a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Jesucristo nuestro Señor nos dice que debemos ser puros de corazón para ver a la mujer. No basta cometer adulterio con ella en los hechos, sino también es necesario no cometer adulterio con el pensamiento, con el corazón. De ahí, del corazón, es donde nacen los malos y buenos pensamientos, las buenas y las malas obras, del corazón. Por eso debemos purificar nuestro corazón y hacerle caso a Jesús, que nos dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Que veamos en las cosas, en los acontecimientos, en las personas, a Jesucristo nuestro Señor. Y lo veamos como Él ve las cosas, tener un corazón puro. De ahí, pues, que no cometamos adulterio, o más bien, amemos a las personas de corazón y también con los hechos. Y nos sigue diciendo Jesucristo nuestro Señor: antiguamente, en el tiempo de Jesús, para los judíos bastaba, para los varones bastaba dar un certificado de divorcio para quedar divorciados. Sin embargo, Jesucristo nuestro Señor nos dice que no hay divorcio. Nos lo explica de esta manera: Dios creó al hombre, le creó varón y mujer, y le creó a imagen y semejanza de Dios. Son más trascendentales e importantes las cosas que nos unen a los varones y a las mujeres: el origen, Dios, la materia, estamos hechos de la misma materia, y todos estamos llamados a participar de la gloria en el cielo. Pero también en lo que somos diversos, para que haya una complementación. En el matrimonio, precisamente, hay esta complementación. De tal manera que Jesús nos dice: ya no son dos carnes, sino una sola carne. Y precisamente al matrimonio lo ha elevado Jesús a la dignidad de sacramento. Así pues, que nadie separe lo que Dios ha unido. Nadie. Y precisamente cuando se separan y se casan, entonces quien se casa con una divorciada comete adulterio. Quien se casa con un divorciado comete adulterio. Es cierto, en nuestra vida, en nuestras personas, llevamos la muerte y llevamos la vida al mismo tiempo. Pero Jesucristo nuestro Señor, con su muerte y resurrección, nos ha dado la vida, y esperamos la resurrección con Jesucristo nuestro Señor en Él. La Santísima Virgen María ha sido la persona más obediente a Dios. Siempre le ha obedecido a Dios. Pidámosle por su intercesión que también a nosotros nos haga puros de corazón, para que podamos amar a Dios y a nuestros semejantes.
Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Después de cada oración, respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia, oremos. Padre, escúchanos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé salud a los enfermos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora, oremos. Padre, escúchanos. Para que los carmelitas que renuevan cada día en la belleza de su vocación y para que todos los que hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen, no olvidemos la fecundidad del silencio interior, oremos. Padre, Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que viviste y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, el Hijo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendice a todos nosotros aquí presentes. Bendice también sus imágenes de Jesús, de María y de los Santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.